mal. ¡Te daré una lección! Si te ves obligada a internarte en lo más profundo, acabas viendo las cosas desde abajo. Y en lo más profundo de la ciudad vi arder un fuego. Un fuego de gran intensidad, pero sin boca. ¿Daisy? Bueno, tiene una boca lo bastante grande para todos los fuegos de Columbia. Por ahí está el depósito. No va a ser nada fácil conseguir las herramientas. ¡Booker! ¡En el momento perfecto! ¡De tus afectos! ¡Detenedlo!
¿Elizabeth? ¡Por supuesto! ¡Posición! ¡Cógela! Dame un momento. Eso se ayudar. Ya voy.
Adelante. Listo. Vaya, Fitzroy. Posees cierta astucia, como poco. Tenía un par de trampas para osos por aquí. La idea era hacer sangrar a uno de tus mensajeros hasta que te entregara. Salvo que ahora estás usando niños naturalmente. Así que tengo a este diminuto indio mirándome. Tuve que cortarle la pierna. Está ahí, tirado entre nosotros. Ojalá llorara al menos, o algo. Tú vigila. Todo tuyo.
¡Esto es culpa tuya! ¡En el momento perfecto! ¡Ábrelo! ¡Ahí! ¡Me has obligado tú! ¡Detenedlo! Claro. He encontrado dinero. ¡Adelante! Aquí tienes. Mantenían acaloradas discusiones por las noches, Lady Comstock y el profeta. Aunque desde mi catre nunca alcancé a oír claramente sobre qué trataban. Tras la peor de ellas, vi que ella no acudió al oficio matutino. Así que subí sigilosamente para ver cómo estaba. Y como una estúpida, me entretuve más de la cuenta. Fregona, me llamaron al entrar a trabajar allí. Asesina, me gritaban cuando salí huyendo.
está el trabajo y está la vida. Me pagan para odiar a los malditos Vox. Y yo acepto su dinero, pero ¿qué tiene de malo tomarse una copa con la gente de Fitzroy? Supongo que tomaría alguna de más. ¿Por qué perdí la llave del depósito de pruebas con el barman? ¿Cómo lo descubran? Lo que me recetó el doctor. Esa gantúa. Por supuesto.
herramientas. Ahora solo hay que llevárselas a los box y tendremos nuestro dirigible. Más dinero. Cerrado. Elizabeth. No pasa nada. Lo tengo. ¿A quién ayudamos realmente consiguiéndole armas a Vox Populi? Pues a nosotros. Daisy puede cambiar las cosas, ¿no? Hacer que sea mejor para la gente de aquí. Claro. Pues está claro que no vamos a poder llevar todo esto hasta el taller. Dios, no planeamos esto detenidamente. Sala en la que no hay ninguna herramienta. Si las herramientas no están allí, pues estarán otra vez en el taller. Porque si atravesamos ese desgarro, no creo que haya marcha atrás. Seguro que quieres seguir. Vamos, volvamos con el armero y finalicemos el trato. Pretendo estar en ese dirigible y dejar atrás este sitio cuanto antes. Booker, si los Vox consiguen sus armas, habrá una revolución como en Los Miserables. Esta gente conseguirá tener una vida mejor.